Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como verán, tenemos una dinámica un poquito diferente. Tenemos acá ya lista nuestra receta del día de hoy, que son platanitos, plátano macho en México, rellenos de queso y plátanos fritos. Okay, entonces, para preparar estos platanitos, no sé la verdad cómo se llaman acá en Chile, pero en México son plátanos machos, son los más grandecitos, no como los normalitos, ¿no? No sé cómo los conozcan en Colombia. Plátano maduro. ¿Plátano maduro? Uh-huh. Okay. Plátano macho en México, acá no sé cómo se llaman, pero son los platanitos. Entonces, para preparar estos platanitos, los plátanos rellenos, en este caso son de queso, ¿no? Pero pueden ser también rellenos de pollo. Y pues nada más se ponen a hervir y estos se fríen directamente en el aceite. Bueno, ahorita les vamos a mostrar cómo fue todo el procedimiento para preparar los platanitos y regresamos para probarlos. Para preparar nuestros platanitos utilizaremos lo siguiente: sal, leche condensada, maicena, queso fresco, crema de leche y, por supuesto, nuestros platanitos. Utilizaremos 8 en total, 5 para rellenar y 3 para freír. Primero cortaremos las puntas y después ponemos a hervir los 5. Agregamos un poco de sal y le agregamos agua hasta cubrir nuestros platanitos. Tapamos nuestra olla y dejamos hervir por 30 minutos. Ahora, para los platanitos fritos, comenzamos quitándole la cáscara a los 3 que nos quedaron. Luego cortamos en rebanadas o tiras para poder freír. Rallamos un poco de queso para acompañar nuestros platanitos y rellenar. Ya que pasaron los 30 minutos, sacamos los platanitos y los dejamos escurriendo por unos 10 minutos. Necesitamos que suelte todo el agua que le haya quedado de lo que le pusimos para hervir. Ya que pasaron los 10 minutos y se escurrieron nuestros platanitos, ahora los pelamos y los vamos a machacar. Esto para poder hacer una masa. Como está un poquito húmeda la masa, entonces le vamos a agregar maicena, o pueden agregarle harina de la que tengan. Es solamente para que no esté tan mojado. Le voy a agregar muy poquito. No me gusta realmente agregarle maicena, pero pues en este caso no queda de otra. Y todavía está caliente. Pero ya, mira, ¿ves? ¿Ves cómo queda? Uh-huh. Para amasar más. ¿Mm? Se hace como masa. Uh-huh. Ya que está lista nuestra masa, ahora vamos a rellenar los platanitos.
Utilizaremos un poquito de maicena para que no se nos pegue tanto en las manos y nos apoyaremos con la bolsita de las tortillas. Vamos distribuyendo hasta armar como una tortilla con la masa del plátano. Y le rellenamos con un poco de queso. De preferencia que sea un queso fácil de derretir. Luego enrollamos nuestra masa para armar como una bolita. Vamos tratando de cubrir todo el queso, que no quede por fuera, para que no nos salte mucho el aceite cuando estemos friendo. Cubrimos todos los quesos que salgan. Y así vamos armando hasta terminar nuestra masa. Dejamos en reposo unos minutos. Esto para que se endurezca un poco nuestra masa. En lo que esperamos, comenzaremos a freír nuestros platanitos. Los vamos agregando al aceite que ya teníamos precalentado. Nos aseguramos que no se nos peguen los platanitos en lo que están en el aceite. Y una vez que estén dorados por ambos lados, los retiramos y los ponemos sobre la misma cáscara de antes para que se escurra el exceso de aceite. En el mismo sartén vamos a freír los plátanos rellenos. Agregamos con mucho cuidado al aceite para que no nos vayamos a salpicar. Dejamos unos minutos por un lado, volteamos y así freímos por ambos lados. Cuando ambos lados estén fritos, retiramos del aceite. Igual los vamos a dejar escurriendo utilizando una servilleta para quitar el exceso de aceite. Sacamos con mucho cuidado. Nos vemos ahora para probarlos. Bueno, los plátanos rellenos, pues ya así como están, ya se pueden comer, ¿no? Así tal cual. Pero los plátanos fritos los pueden acompañar con muchas cosas realmente, pero en este caso tenemos tres acompañamientos, que sería la lechera o leche condensada, crema y queso. Es queso fresco, o queso parmesano también puede ser, porque está saladito y le da un sabor muy rico a los platanitos. Entonces, yo voy a preparar mitad y mitad para probar con los dos, ¿no? Entonces, le voy a poner crema y la cantidad de crema que quiera, ¿no? Igual le pueden omitir si no les gusta la crema. Y le agregamos también lechera a la otra mitad. La lechera sí me gusta mucho, pero no tanto porque es muy dulce. Y ahí le agregamos queso. Quesito. Y el otro platanito pues ya viene relleno con queso, ¿no? Ahí como vieron en la preparación, pues ese tiene quesito. Y ya, listo. Y así los comemos. Entonces de ahí pueden preparar. Este realmente es el tuyo. Cambiamos de lugares y...
era así. Ah, cierto. Sí. Entonces ya le preparé a Sarita. Ah, bueno, voy a preparar el tuyo. ¿Tú quieres con pura lechera o así igual? Ya está, ahí va el tuyo. Sí, seguimos grabando. Seguimos grabando, pero él va ahí, va. O sea, para saber si ya puedo pellizcar los plátanos. No, tú también. ¿Y ya? ¿Le he hecho? Sí, sí. ¿Todo? Sí, mi amor. ¿O mitad como el de Sandra? No, sí, está bien. No, no quiero crema. ¿Ah, no quieres crema? Ups. ¿Por qué? Así está bien. Ahora es el mío el que falta preparar, ¿no? Entonces tú le puedes agregar más crema o más lechera. Yo me acuerdo que se los comían hasta con mermeladas como de moras, ¿no? Mermelada o le ponen ¿cómo se llaman? La primera vez que yo vi este como bocadillo, entré en shock. No me lo podía ni probar de la cantidad de dulce. Ah, sí, es que tenía encima. En los tianguis, que acá son ferias, ¿no? En los tianguis ahí es muy común que los vendan, pero le ponen ahí chocolate. Sí, un montón. Sí, no, a mí me gusta con... ¿Qué? Hasta chispas de dulce, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta así nada más con lechera y con crema. No manches, tan rico. Sí, claro, pero... Sí, cuando lo estaba preparando se me estaba haciendo agua la boca. Bueno, ahí realmente... Tuvimos un pequeño accidente, pero todo bien. Valió la pena. Lo malo es que no lo grabó. Ay, sí. ¿Qué tal está? Delicioso. Está muy bueno. Toca comer ahora. ¿Cómo se llaman estos cerecitas? ¿Plátanos rellenos? Uh-huh. Esos no les probé en México. Y ese lo puedes rellenar de con como si fuera la tinga. Uh-huh. Pollito, pechuga deshebrada con salsita. Sí. Y lo rellenas igual. Sabe también muy bueno. Pero es muy difícil de preparar. Bueno. Porque por el aceite. Tienes que hacer. Tienes que hacer la masa. Ajá. Y luego rellenarlos. Y está bien rico. ¿Me regalas más caro? ¿De qué último? ¿Ya probaste el relleno de queso? Ahorita me quiero caer. ¿Sí te gustó? Sí, está muy, muy bueno. Es que luego Israel no le gusta así. ¿No? ¿Por qué? Yo no lo había probado en cocinando con Mari, por eso. No. En contrato ahí, tengo que decir que te está rico. ¡Ah, mira! ¿Y tú, Sandrita, a ti te pagaron? ¿Te dieron contrato? A mí solo me dan comida en este canal. En este canal me dan comida. Me pagan con comida. La bonificación es con comida. Yo brava, como se puede notar, la más brava del planeta. Uy, sí, está bien rico. Sí. ¿Quieres más, verdad? A eso le puedes poner lechera si quieres. Porque ya después de los platanitos fritos, ya no está tan dulce, ¿no? Bueno. Vamos a seguir comiendo nuestros platanitos porque acá todavía hay más. Espero que les guste la receta. Es fácil, pero también tiene su chiste, ¿no? Ahí como vieron ahí la forma de hacer la tortillita y luego rellenar. Ahí, pero ojalá que lo prueben, que lo intenten. Entonces nos vemos en el próximo video. Ahí, chancho. Bye.